basically YouTube. I told myself never again. What's up, boys? It's Yabai. It's your boy Jose. Not J Dior. J Dior don't exist no more. But I know I haven't recorded a video in mad long. Like, probably over a month. More longer than a month. But we out here. First video back. We're going on vacation. So I'm not gonna let y'all know where we going right now. I'ma let y'all just tune in. Y'all probably gonna know by the title, but I'ma vlog my trip. I'ma vlog the whole trip while we out there. Try to make the most videos I can and get some late content. Cause honestly, bro, everything I was recording was just basic Allentown stuff. So now we about to leave the country and we about to get turnt. We about to get turnt. We literally in the airport right now. This joint empty. So yeah, our flight leaves at 6. It's like 4:30, 4:50. It's like, what time is it? It's like 5 a.m. We about to leave in an hour. And I'll see ya. We better get on the plane right now, bro. I broke my phone. Literally, like, once again, ladies and gentlemen, 3 hours ago. First class, I'm looking for passengers sitting in 1C, 2A, and C. Please come to gate number 9 and boarding, please. First brand new iPhone 15. Literally, today, like, at a couple like hours ago. Cooked it. And there's no Apple stores where we're going, so I'm cooked. I'm gonna have to wait till we get back to fix it, but. We about to take a flight. First flight. We got two flights. First flight. Have attention number 1 and our boarding through gate number 9A, flight number 5211. Hey, alright, bro, so we just tapped in right now. Hear me? We just got off the plane. About to show y'all where we at. We had to make a little quick pit stop. Y'all see where we at, you feel me? Look at my phone, man. I was at the gym last night. And my... there's no way I could fix it. Because my flight left at 4 a.m. So I was cooked. I'm going to have this phone for the rest of the trip. I'm going to show you at an ATL airport real quick. That nigga's so serious, man. Man, why do you need so serious, man? Yo, why is it zooming out, man? Hold on. I need to fix this camera. Duras. Alright, guys. So basically, what's the last thing I recorded? I was in the airport and then... what? I'm trying to think.
I didn't even record when we got here. Hold on. I forgot to record when we got here because there were so many people. I wish I recorded that, but I couldn't because I wasn't trying to get robbed. Now we're on the way to the movie theaters. We're gonna watch Willy Wonka. Aquí va Willy Wonka's little helpers. Hi. Oompa Loompas. Oompa Loompas. Wey, esa película no ha ni salido allá todavía. Salió, wey. No, wey. What's good, YouTube? We're at the mall right now. Tengo que llamar a que le bajen esta música porque pinche copyright. Estamos bien tarde, pero vamos a grabar la película ilegalmente y la vamos a vender. Stay tuned. Aquí existe Dunkin' Donuts. Yeah, pero what do you do? Yo creo que andábamos en un lugar como tercer mundista, güey. No. Alright, guys. So yesterday we went to the movies and we were gonna watch Willy Wonka, but we got there a little too late, you know. So today, oh, so we watched a movie called Thanksgiving. It was alright. Nah, it was good. I like it. Recommend. 7 out of 10, recommend. New day. We went to sleep. Now it's like 9:35. And we about to go to the farm. Or I don't know how to say it in English, but we got some food. Now we about to do a food review. Esta creo que es. Aquí se lee. Eso está polarizado. Alright. Brasilian. Porque chichipi o ni a pula. Alright, guys, so we got the breakfast. Let me show y'all what it is. This is what they eat out here. A little breakfast. This is like a tortilla, pero. What's it called? It's like handmade, but it's not like a corn tortilla. It's like a. What's it called? Flour. Then they got eggs, chicken, beans. And then it has like pickled onions and then more cheese, but like fresh, like I don't know how to explain it better. Great. First you gotta pray over your food.
10 out of 10. Recommend. It was good. No other words to put it. Just good. Amazing. No, eso está bien. ¿Eso está bien? Sí. Mira, este tiene más carne. Mejor es este. Gracias. Mm-hmm. Alright, guys. We're trying some chicharrón. Fried pork skin. Pretty good. If you like crunchy stuff, listen to this real quick. Not bad. Very good. Don't eat this if you're on a diet though. Alright guys, we pulled up to my family's like farm, I guess you could call it, finca, in English. I need to see the translation, but it's a finca. I'm gonna put the translation right here, cause y'all can see, man. We about to go get some coconuts. Let's see. Let me set this up for y'all. Y'all see the vibe right here? Oh, my camera about to die, but we just... Ten out of ten, must recommend. My camera died earlier in the last clip where I was eating the coconut. But I'm back home finally. I'm about to just shower, get ready, because we got church group at 7. It's like about to be 6, so I'm about to get ready. And I'll probably record the church group, I don't know. But we hold a church group at my house, and yeah, so I'm gonna see y'all in a little. This is my second day out here. This is only my third day out here, second day actually, but just recording what I can until I get enough footage where I can make a pretty good video, then I'll post it. So let's see what happens next. Mira, yo te voy a...
quemar el dinero. ¿Cómo andamos, YouTube? Hi. Hoy vamos a ir a una fiesta. Vamos a ir a los 15 años de Rubí. We're going to... ¿Eh? Unos 15. ¿Lisa? Samira. ¿Samira? Vamos a ir a unos 15 años. Nunca he hecho un video en español, pero muchos de mis fans me han dicho, ¿por qué no haces videos en español? No te entendemos. Entonces, este va a ser el primer video en español para todos mis fans, todos mis fanáticos, mis 10 seguidores. Este va a ser el primer video en español. Voy a empezar a hacer videos en español porque, no sé, me gusta hablar en español. Buenas. Aquí andamos, en Honduras. Por si no sabían, vine de vacación a Honduras. Y bueno, estaba supuesto a publicar videos acá, pero la neta, me dio huevonada. Me dio huevonada andar grabando y andar editando y andar publicando. Solo si me limpia el video, por... Quise disfrutar las pinches vacaciones en vez de andar grabando videos. Pero hoy me inspiré a la verga. Y dije, no puedo seguir siendo pobre, tengo que hacerme famoso. Así que ayúdenme. Ayúdenme a hacer mi sueño, güey. Para que no tenga que trabajar un trabajo como una persona. Denle like, suscríbanse, mándenle el video a su abuela. Hagan lo que tengan que hacer para que este niño pueda cumplir su sueño y ya no tenga que trabajar y me haga bien pinche millonario. Pues sí, denle like. Vamos a ir a una fiesta, voy a grabar. Voy a publicar un video porque la neta mi cuenta de banco anda en ceros. Y aquí andamos, aquí está la ciudad, miren. Andamos en El Progreso. Pues sí, a ver si nos encontramos al japonés que hace videos. A ver si hacemos un pinche, una colaboración aquí. Y aquí andamos en la estación de gas, gente. Aquí andamos, ¿eh? Echando gas. Aquí nos están limpiando el vidrio. Aquí andamos, ready para la fiesta. A ver, queremos ver cómo hacen los 15 años acá los hondureños, porque he grabado así 15 años allá en Estados Unidos de la gente mexicana y allá la neta se maman. Allá la gente todos los ahorros de su vida lo usan para una fiesta del 15. Vamos a ver cómo es acá. Vamos a disfrutar la fiesta. Porque fiesta, ya saben, siempre hay que disfrutar las fiestas, siempre. Pues sí, señores, ahí está. Y también, ¿qué más tengo que decirles? He grabado un poco de aquí, cuando he estado aquí, ya llevo casi un mes, nada, ni tanto, 2 semanas. Llevo como 2 semanas aquí, y he grabado un poco, pero... La neta no he grabado para hacer un video pero este sí lo voy a grabar para ver. Tengo que editarlo. Tal vez ponga una traducción aquí, pero la neta me da hueva editar, así que no creo. Así que si hablas inglés, te la pelaste. Los que hablan español, disfruten este video. Un saludito ahí para toda la banda. Todos los ¿cómo sea? Los brujos ahí, los que les gusta hacer brujería, un saludo. Ya sé que andan atentos a los videos. Saludos y besitos, fíjense. Ok, gente, iré. Como no, casi no grabé aquí, quiero enseñarles cómo es este país. Para toda la gente que me sigue y es de otros lugares. Para que vean cómo es Honduras. Un lugar muy bonito, la verdad. Se podría llamar la autopista. Se podría decir así. No
estamos en Choloma. Pura gente de Choloma. Y se ve que... La gente no se anda con mamada, compadre. Está bonito el pueblo. Vean un poco de Choloma. Yo nunca he venido aquí, pero sí he escuchado memes de este lugar. Puro meme de Choloma me sale, pura mano, pura banda de Choloma que anda aquí. ¿Cómo está la fiesta? No he empezado aún, pero yo espero que va a estar bien. Buena. Buena, bien buena. Mira, mira. ¿Cómo está la fiesta? Bien. Ándale, un saludo a tu mamá. La fiesta, pero ahorita que empiece les enseñamos. ¿Cómo está la comida? Sacala,
mi plebada. ¿Cómo andamos? Ya estamos aquí en la casa. Es el siguiente día. La neta, estuvo buena la fiesta. Ya estoy acá en mi casa, en mi cantón. Se ve medio borroso, no sé. Ya estamos aquí en el cantón. Estamos en el cantón, ya me acabo de bañar, me puse una camisita, un pantalón, unas botitas ahí. Algo bonito. Vamos para que vean. Unas botitas, pantalón, mi camisa, una playera ahí. Estamos al millón. Pinches vacaciones. No hay ningún lugar. Pues sí. Las vacaciones, la neta. Casi no he ido al gym. Estoy engordando, plebes. Pinche acné. Ahorita. Miren nomás el outfit. Mis botitas, pantalón de mezclilla, una camisa con amarillo y la gorrita para algo belicón, nada más ahí. Algo suave. Ya se me va a morir la batería, así que dejen meterle la otra batería aquí. Y vamos a seguir grabando cómo nos va hoy. Ay, perdón, pinche Kim Kardashian. Mira cómo ando, cheche. No me importa. ¿Y por dónde vas? A la calle, güey. ¿Con quién? ¡Me voy! ¡No, cheche, no lo veo! ¡Me voy! Una comedita china. Pues sí, mi gente. Como les estaba diciendo ahí en la casa, vamos a contarles lo que pasó. Miren, fuimos a la fiesta ayer. Estuvo bonita la fiesta. Ahorita ya llegamos a la casa. Me bañé, me arreglé. Ya vieron ahí lo que me puse. Está lloviendo, la neta. Y está haciendo frío aquí en Honduras. Nunca hubiera esperado que hubiera hecho frío acá, pero hoy sí, la neta no, hoy no está para andar en short. Y pues ahorita venimos aquí al supermercado, al super, y ¿qué les iba a decir? Algo les iba a decir. Oh, lo que vamos a hacer hoy es, hoy me ordenaron unas botas. Mandamos a hacer unas botas, unas fajas de Navidad, así que vamos a ir a recogerlas, a ver cómo quedaron. Y la neta, pues hoy es un sábado, está lloviendo. Está medio triste el día, así que a ver qué hacemos, pero vamos a grabar lo que podamos y para que quede bien el video, algo bien. Aquí andamos, miren, viendo las botas, el sombrero ahí está chingón, botas ahí, las perronas aquí, están chingones estas botas, miren, a ver. Estamos llevando, ¿verdad? Sí. Decirle a ver que... Ay, disculpa
No, es un lío que te metes vos. Mejor. No, no, esto es lo que hicimos aquí. Mejor no meterle a los líos. Vinimos al pinche Popeyes, guys. Vamos a ver. No he probado el Popeyes aquí todavía. Vamos a ver. ¿Cómo está el Popeyes? ¿Qué sabe? Pues sí. Vamos a Popeyes, miren. Está chingón aquí el Popeyes.